La campaña de playas con mayor inversión de la historia se cierra con excelentes sensaciones, unas estadísticas que ponen de manifiesto aspectos tan importantes como la calidad de nuestras aguas o el buen servicio en materia de seguridad que se ha puesto en marcha antes de la delegación dirigida por Eva Galindo. La delegación de playas dirigida por Eva Galindo ya tiene los datos extraídos por los responsables que han compuesto la campaña de este verano, concentradas en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Las estadísticas bajo un dispositivo que de forma histórica ha tenido una inversión sin precedentes, recogiendo todos los sucesos ocurridos en el litoral manilbeño, destacando sobre todo que no hubo ningún incidente de gravedad. Eh, bueno, una vez finalizada la campaña de playas 2017, eh, hemos querido hacer un balance para ver si el resultado ha sido positivo o no. Eh, la verdad es que ha sido muy satisfactorio. Felicitar a Juan, el encargado y a los trabajadores de playas, que se han esforzado muchísimo. Decir que este año, como dato pionero, hemos puesto el plan de playas desde primeros de junio. Desde el 1 de junio ya había gente en nuestras playas y, por tanto, activamos el servicio de socorrismo a partir del día 15. Lo hemos extendido hasta el 30 de septiembre. Eh, vamos a seguir trabajando para que el año que viene el servicio sea más efectivo y mejor. También se ha ampliado lo que son los kilómetros de playa eh, cubierta por personal de socorismo, de a pie hasta la borboleta. El año que viene tenemos previsto introducir nuevas torretas en nuevas zonas y en nuevos puntos, ampliar este servicio de socorismo. Eh, hemos tenido lanchas, hemos tenido barcos acuáticos, eh, quad, servicios de ambulancia. La verdad es que el verano no ha sido bastante malo del todo, ha tenido alguna serie de incidentes, pero menores, por lo que le agradecemos al servicio de socorismo también su labor y felicitar también a la gente ¿no? que ha disfrutado muchísimo de las playas. Han estado completamente siempre llenas de gente. Eh, de hecho, han venido varias casas importantes publicitarias, como Coca-Cola, una empresa alemana, a, a rodar en nuestras playas pues sus spots publicitarios. Eso quiere decir que tenemos unas playas excelentes, eh, con unas vistas bonitas y el agua, sobre todo, que ha sido de calidad. Se han hecho semanalmente controles para informar en todo el momento si había algún tipo de vertido y poder solucionarlo en ese momento. Y, como no, la, con la ayuda de la que hemos tenido también los barcos Gitanatas, que han podido limpiar nuestro litoral y evitar que llegue a hacia las costas nuestras pues los objetos flotantes. ¿no? Agradecer a todos los que componen la delegación de playas su fuerza y su trabajo. Eh, felicitar a la gente que también ha sido cívica y ha, se ha comportado y ha ayudado mucho a que estas playas estén limpias. Y, por supuesto, esperemos el año que viene que sigamos teniendo tanto turismo, que la gente venga a disfrutar y, como no, mejorar siempre el servicio de calidad de nuestras playas. En cuanto a los partes de incidencias recogidos desde el 21 de junio al 1 de octubre, estos son los datos específicos y detallados. Más de 560 picaduras de medusa, 266 heridas, 65 picaduras de insectos, 26 púas de erizo, 4 picaduras de pez araña. 41 contusiones o golpes, 21 reacciones alérgicas, 10 golpes de calor, 26 rescates acuáticos, 15 niños perdidos o 10 traslados al centro de salud. Igualmente, se han registrado 49 llamadas a la policía local y se recibieron 30 llamadas del 112 o la policía. Destacar también que en esta campaña se ha tenido una cobertura aún mayor, ya que los socorristas han supervisado a pie hasta la zona del Hotel Don Juan. Iniciamos ya el rancha, plan de playa de agua, eh, con los socorristas, que desde el, el día 21 ya están en la playa. En cuanto a los datos que nos ha facilitado eh, la empresa que ha llevado el servicio este año, unos datos pues, bastante llamativos, que es la primera vez que, que se realiza esta estadística y que pretendemos que continúe en el tiempo y que año tras año ...pues podamos analizar cómo han variado una serie de datos... ...como son pues las picaduras de medusa... ...o como son diferentes cosas que queremos ir eh, controlando... ...y saber cómo evolucionan en el tiempo... ...acaba de terminar la campaña... ...porque en el mes de septiembre... ...ha eh, habido socorrismo también los fines de semana... ...este año se, se ha extendido... ...tanto en su zona... Que, ...que se ha cubierto todo la playa del término municipal... ...como en la fecha... ...que ha durado hasta, hasta el día, como decimos, 1 de octubre... ...durante los fines de semana. De las estadísticas hay una cosa muy destacable que, que a mí me ha llamado la atención, que nos ha trasladado a la empresa su inquietud, que es la cantidad de niños perdidos, que ha aumentado muchísimo y que, que se han acercado al puesto de socorrismo, tanto, tanto los padres a preguntar por ellos, como niños que, que se habían perdido y que han ido a ver si le podían ayudar. Y según nos dicen que es un, un fenómeno que está sucediendo en muchos sitios, es fruto pues de que los padres están con los móviles en, otro, en otros menesteres y se distraen y, lo, y los niños con la afluencia de público ahí en la playa pues se pierden. Entonces pues queríamos hacer un llamamiento a que, a que en las próximas ocasiones pues, la gente tenga en cuenta esto que, que es una responsabilidad muy grande, que los socorristas han hecho un trabajo excelente que han estado ...pendiente de, de llamar a la policía cuando se le ha requerido, de hacer traslado al centro de salud, de curar heridas, de curar picaduras, de atender a los niños perdidos, pero que, que la prevención es muy importante y es un factor fundamental para no tener que lamentar pues, pues cosas mayores que este verano no se han producido. Marcos Ruiz, responsable de la Oficina Técnica de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, destacaba y agradecía el servicio de los barcos quitanatas que han mejorado notablemente la limpieza de las aguas y la recogida de residuos. Desde el Ayuntamiento de Manilva, después de esta magnífica campaña de playas, se espera mantener y aumentar las banderas azules otorgadas.